Al revisar la extensión universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras en el año inmediatamente previo al estallido de la Reforma de Córdoba, lo que vemos es que la extensión era principalmente promovida por el Centro de Estudiantes de la Facultad. El centro estaba a cargo de Gregorio Berman. Y a través de la revista del centro, la revista Verbum, señalaba que en esa coyuntura de crisis lo que surgía era la necesidad de unirse al pueblo. Hacia 1918, Berman, entre otras cosas, promueve la realización de conferencias. Esas conferencias, que ya habían sido programadas desde el año anterior, las inaugura Alicia Moró con esta charla que se enlaza con las preocupaciones del Partido Socialista. Y es bien interesante destacar que el centro en este momento adhiere a iniciativas como las del Club de Madres y la Liga Antituberculosa, lo que da cuenta de una preocupación por propiciar la vinculación con centros de cultura popular, la vinculación fuerte entre la universidad y el pueblo. Años más tarde, el decano y posteriormente rector reformista Ricardo Rojas, en 1924, al inaugurar los cursos, señalaba que en algunas cátedras, que no era raro ver algunas tardes sentados a la par un diplomático y un obrero, una joven estudiante y una dama de mundo. Podríamos pensar que si bien en la Facultad de Filosofía y Letras no se produce una fuerte vinculación con el movimiento obrero, sí podemos ver a la extensión asociada a un clima cultural efervescente y a una red cultural y política que existía en la ciudad y en la que los universitarios tuvieron fuerte influencia.